Buenos días. Hay que irse anotando ahí en el chat para su asistencia, por favor. Buenos días. Yes. Hola, maestra. Hola, buenos días. ¿Cómo buenos le va? Días. Muy bien. ¿Y en esta cuarentena cómo se la está pasando? Pues aquí, estudiando, igual que ustedes, porque esto es nuevo para uno también. Así es que echándole ganas. Espero que ustedes también. Sí, yo creo que un poco aburrido, ya sabes, para el tema. Muy bien, váyanse anotándose en el chat para su lista de asistencia. Okay. Primero comenzamos con apellidos, ¿verdad? Sí, como gusten ustedes. Okay. Bien, vamos a esperar un ratito más para ver quién más se integra al grupo. Maestra. Buenos días. Hola, buenos días. Pensé que no teníamos audio, pero ya vi que no. Hola, Flor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, esperando a la maestra para conocerla. Qué bueno, así es. ¿Entonces tú tampoco tenías audio? No.
Ah, ok. Bueno, ya tenemos, vamos a silenciarnos. ¿A quién más le falla la conexión? A mí me está empezando a fallar mucho. Ya, ya estoy conectada, gracias. Okay. Yo creo que era la señal del internet. ¿Estamos listos? Sí. Okay. ¿Quién está listo? Ok. Listo. Bien. Bien, pues esta es la carrera de licenciatura en Educación y Tecnologías en Información y Comunicación. La materia de hoy va a ser ética profesional, ¿verdad? Ya se las había mandado, ya sabían cuáles eran las materias de este noveno cuatrimestre. Bien. El objetivo general es que al término del curso el alumno reflexionará, valorará y actuará con ética en su ejercicio profesional a fin de alcanzar su desarrollo pleno como persona en el hacer comprometido hacia el bienestar social. Ese es el objetivo general de esta materia. Bien. Los contenidos temáticos que vamos a ver el día de hoy en la unidad 1. Ya por ahí se los había adelantado, ya les había dado el temario. Bien, dentro de la unidad 1, pues vamos a ver el origen de la ética, las definiciones de la ética, la filosofía y la ética, las ciencias sociales y la operacionalización de la ética. Ética y valores, ética humanística, ética autoritaria, ética subjetiva, ética objetiva, la diferencia axiológica. Bien. Maestra, también, casi no le escucho. ¿No se escucha? Cuando no, yo no le escucho mucho. Ahí. A ver, ustedes pónganlo en alto también. Ya está el máximo de volumen. Ya está el máximo. ¿Los demás escuchan? Y tengo audífonos. Sí, sí, escuchamos. Sí, sí, yo sí escucho. Ok. Ok, muy bien. Los criterios de evaluación, a ver, el compañero que me está diciendo que no escucha, por ahí los está escuchando, me está escuchando ya, los criterios de evaluación, vamos a ver, es primeramente, pues el examen va a tener un valor de 30 puntos, la exposición que ustedes hagan va a ser de 10 puntos, la investigación que continuamente van a hacer en el transcurso del curso son 30 puntos, perdón. La asistencia, 10 puntos. Por eso es bien importante que pongan ahí su nombre en el chat. Participación va a ser 5 puntos.
No todos vamos a poder participar en el mismo día, pero sí yo les voy a estar preguntando, así es que hay que ponernos abusados. El cuestionario que al final vamos a realizar va a tener un valor de 15 puntos, por lo tanto van a ser tres clases, es de 5 puntos cada uno. Al terminar la clase, ahí al final viene un cuestionario. Pues, ¿de qué va a ser? De lo que veamos. De ahí va a ser el cuestionario. Los productos de la sesión viene siendo su investigación, aquí está, 10 puntos, la exposición 10 puntos y el cuestionario 5 puntos. ¿Ok? Bien. Antes que nada, pues me voy a permitir presentarme. Soy la maestra Diana Elizabeth García Roel. Ya por ahí me había presentado. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, no duden en mandarme mensaje. Estoy a sus órdenes, muchachos. Cualquier duda que tengan, pueden hacerlo. Bien. Gracias. Sí. Al finalizar, aquí está el cuestionario que se les va a preguntar, que se les va a hacer, perdón, en Classroom lo van a subir ustedes. ¿Ok? Ya terminando la clase, va a haber un límite de tiempo. Pues para que termine la hora, pues les voy a dar como los 20 minutos y se va a cerrar. ¿Me puede poner otra vez el cuestionario, por favor? Este va a ser el último. Ya que vea. ¿Ok? ¿Sí? Bien, como quiera yo se los voy a. Se va a quedar aquí la diapositiva. Se las voy a subir. O si no, va a ver el tiempo y ahí va a estar, ¿verdad? Nos vamos a anotar ahí al último y ya ustedes, ya que se termine la sesión, van a proceder. Aquí pues me está marcando el tiempo. Les pido que sean puntuales porque es bien poquito el tiempo, como ustedes saben, 40 minutos y se van de volada. Lo que alcancemos a ver, lo demás se va a incluir ahí se van a incluir las diapositivas, ahí las voy a poner en su Classroom, ahí van a estar. Entonces, para aquel compañero que no pudo entrar, pues ahí van a estar las diapositivas, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? ¿No tenemos ninguna duda? ¿Cómo se va a trabajar? Hasta ahorita no, maestra. Ajá. Todos van a exponer una sola vez, incluyendo ahí las dos materias, ¿verdad? Una sola vez. Como son muchos compañeros, entonces les van a alcanzar uno o dos temas nada más. Es todo. Entonces, cuando se les pida la investigación, pues hay que echarle muchas ganas a su investigación, porque al final, pues van a ir haciendo todos sus trabajos y al final van a ir formando una antología de ustedes mismos que van a presentar, ¿ok? Al finalizar, pues ustedes, al último día, van a hacer la presentación de su diapositiva. ¿Le va a tocar a algún compañero? No sé a quién, pero pues por ahí les va a tocar. ¿Ok? ¿Alguna duda, chachos? Era muy importante que mandaran sus diapositivas, porque de aquí yo no batallo, yo las subo. Pero quien no la haya mandado, pues hay que tener la lista por ahí. Por ejemplo, aquí el compañero Hugo Víctor, ¿trae su diapositiva lista? Sí, ya la tengo lista. Incluso se la acabo de volver a enviar hace rato por el correo. Sí. Pero ya la tengo lista. Bueno, pues vamos a ahorita le voy a dar oportunidad porque usted es el primero. Le voy a dar oportunidad para que suba su presentación. ¿Ok? Es el 1.1 que le toca, ¿verdad, señor Víctor? Sí, es 1.1 y 1.2. Perfecto. Entonces voy a dejar de proyectar la mía. Y le voy a dar oportunidad que proyecte la suya.
Muy bien. ¿Alguna duda que ustedes tengan para poder ya pasar a lo demás? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Yo no pude subir la tarea. Bueno, sí se la subí, pero la hice de la otra materia, maestra, y la quise corregir. Borré esa y ya no la pude subir. Pero yo soy la última. Yo tengo 1.3, 3.4 y 3.5. Ok. No la puedo subir a... Bueno, ahorita vamos a ver si la podemos poner aquí, ¿ok? Ok, gracias. Si acaso no alcanzamos a verla, como quiera, vamos a tratar de subirla para yo subírselas a las demás, ¿ok? Como quiera, cada quien lo debe de tener su trabajo. Sí. Muy bien. Si no, ahorita aquí la vamos a subir, ¿ok? Muy bien. Okay. Vamos a empezar. Voy a dejar a detener esto para que el señor Víctor suba su proyección, ¿ok? A ver si podemos. Vamos, señor Víctor. A ver, señor Víctor, ¿ya pudo? Señor Víctor, ¿pudo compartir? Por esa razón me la deben de enviar para no perder tiempo aquí. Sí, se la envié, pero ahorita estoy checando aquí con la de compartir pantalla, pero no me... ¿Quién la puede subir su...? A ver... Es el primer tema porque el segundo ya la compañera Yareli ya lo tengo aquí, el 1.3 y el 1.4. Maestra, disculpe, ¿en dónde decía a cada quien lo que nos tocaba? Yo se los voy a estar mandando, ¿ok? Nada más a ciertos compañeros les mandé el tema. Ah, ok. Ok, yo se los voy a estar enviando. Ok. Ok. Bien, señor Víctor, si gusta enviármelo, aunque sí, sea en el WhatsApp. Ah, ok. A ver, porque o lo pudo subir aquí. Ya tengo yo mi diapositiva ya lista y todo, pero donde dice aquí a compartir pantalla, dice el anfitrión. Ah, ok, le voy a poner compartir, a ver si. Ahí está, ¿puede? Ya dejé yo de compartir. Ok. ¿Pudo? No me gustan estos contratiempos, por eso es bien importante que ustedes me las envíen y así yo las agrego aquí y así no batallamos. Sí, no me la permite. No puede subirla. Bueno, vamos a leerla, señor Víctor, por favor. Entonces. Okay. La leemos. En la 1.1, en mi exposición me tocó lo que es el origen de la ética.
Ajá. Se remonta a los orígenes de la filosofía moral en Grecia y su desarrollo histórico ha sido diverso. Una doctrina ética elaborada y verifica afirmaciones o juicios determinados. Esa sentencia ética es también como juicio moral o declaración normativa en su afirmación, que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, obligatorio, permitido, etcétera, que es prácticamente el origen de la ética, que proviene de la moral en un principio de Grecia. Ok, muy bien. ¿Algún compañero que...? Había compartido unas imágenes también, ¿verdad? Pero ahorita no se miran. Sorry. Bueno, ¿algún compañero que quiera participar para aumentar esta definición? El compañero. Todos hicimos la tarea. Bueno, quiero decirles que esta materia es una de las más importantes en lo que ustedes están estudiando. Ética profesional. ¿Han escuchado la palabra ustedes ética en algún momento? Muchachos, es cuando tenemos la oportunidad de tener el punto de la participación, voy a estar preguntando a alguien que quiera contestar. Sí, maestra, es muy importante la ética y realmente todos necesitamos y debemos, por ejemplo, cuando consultamos a un abogado, tenemos que saber y estar seguros que tiene ética. Un médico igual, o sea, no podemos ir con personas que sepamos que no la conocen, o sea, es algo bien importante, primordial en el ser humano tener ética y no necesariamente tiene que ser profesionistas. Un albañil, o sea, cualquier persona con ética se agrega a sí mismo un gran valor, y la persona que tiene ética es digno de toda la confianza. Una persona sin ética, pues la verdad es que al menos yo le saco la vuelta, llámese el que atiende en la tienda, quien sea. Una persona sin ética, pues realmente estamos hablando que no tiene valores, y una persona sin valor, pues realmente nadie quiere estar cerca de ella. Muy bien, ¿quién es la que está participando? Silvia Pozos. Ok, muy bien, Silvia, gusto de saber de usted porque no me había podido comunicar muy bien con usted, ahí estábamos, que no podía subir su diapositiva, pero muy exacto. Bien. Muy bien su participación, gracias. Muy bien, señor Víctor, ¿qué más? Maestra. ¿Mande? Bueno, la ética... Según Aristóteles, es el carácter, el modo de ser adquirido, el modo de vida, las formas de vida de las personas, las costumbres y el comportamiento de los seres humanos. Exactamente, de ahí viene, ¿verdad? Ahí el origen de la... El origen de la ética, así es. La ética, ¿verdad? Exactamente, el carácter que tiene la persona. Muy bien. Ok, continuamos, señor Víctor. Su contenido, ¿qué más le tocó por ahí? La definición de la ética. A ver, ya tenemos ahí conocimiento de ello. ¿Qué más nos puede decir, señor Víctor? Hugo. Definiciones de ética. Parece que no me contesta. ¿Quién quiere participar? Maestra, no. Ahí está. Es que se me ha atorado el audio. Bueno, okay. Esta es definición de la ética. La ética se relaciona con el estudio moral y la acción humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que significa carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora las afirmaciones y define lo que es bueno, lo que es malo, obligatorio, permitido, en lo referente a una acción o una toma de decisión. En pocas palabras, prácticamente es lo que es la definición de ética, que es la toma de decisiones y prácticamente es una balanza sobre lo bueno y lo malo y la toma de decisión que tiene que tener una persona para hacer lo correcto. Si hace lo correcto, va a estar sobre un nivel moral alto, y si hace algo incorrecto, va a ser tachable incluso de sociedad. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, continuamos con la compañera Yareli.
Estamos listas, Yareli. Aquí te voy a poner tu diapositiva. Aquí está el trabajo de su compañera. ¿Lista, Yareli? A ella le tocó el 1.3, la filosofía y la ética. ¿Nos encontramos por ahí, Yareli? Yareli no se pudo comunicar, maestra. Ok, bien. ¿Alguien me hace el favor de leer la diapositiva? ¿Puedo leerla yo, maestra? A ver, Silvia. La filosofía y la ética. La ética en la filosofía es el estudio de los asuntos morales, de forma de ser y actuar en los seres humanos. Además de su comportamiento y carácter, la ética en filosofía busca descubrir lo que motiva a cada individuo a actuar de cierta manera, diferenciando también lo que significa lo bueno y lo malo y lo bueno. La ética en filosofía estudia los valores que rigen las relaciones interpersonales, cómo se posicionan las personas en la vida y cómo viven en armonía con los demás. El término ética proviene del griego y significa lo que pertenece al carácter. La ética difiere de la moral, ya que la moral está relacionada con las reglas y normas, las costumbres de cada cultura, y la ética es la forma de actuar de las personas. Muy bien, como lo decía usted hace rato, ¿verdad? Una persona que no tiene ética, pues ni nos acercamos a ella, ¿verdad? Tenemos que saber comportarnos ante la sociedad. El hombre es un ser social y dentro de la sociedad pues realiza muchas actividades, como la de ser un integrante de una familia. Pero una de las más importantes ahorita es la actividad profesional. ¿Verdad? Así es, maestra, también la conducta, ya que de esa manera se distinguen sus aspectos relacionados con los valores y eso es lo que les permite convivir con la sociedad. Exactamente. Una persona que ahí, ¿cómo vamos admitiendo esa ética nosotros? Pues practicando. Porque los valores, nos dicen cuáles son los valores, pero si no los practicamos, pues no es, como dicen, no nada más. Se está cortando todo su... ¿Mande? Es que como que se le corta la voz. Ok. No más nos dicen qué es la ética, pero si no la practicamos, hay que ir adquiriendo ética nosotros. Muy bien. Así es. Continuamos con lo que nos trae aquí la compañera. A ver, ¿alguien más quiere participar? A ver, aparte de la compañera Silvia, vamos a ver a Selena. Yo ya levanté la mano. A ver, bueno, a ver. Sí. Pero quiero leerla la que está abajo. ¿A cuál? ¿Esta? ¿Quién es el que está hablando? No. Yo, Altamirano. A ver, Altamirano, ándele. A ver, vamos a leerla. Pues yo quiero la 5. Bueno, la 5 o la 6. Bueno. Sí, quiero el apoyo en esta, maestra. Ok. La filosofía es la ciencia que maneja las causas y los principios supremos que bajan para la realidad. La 5, por la lo 6. Tanto. Representa la sabiduría. La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. A ver, ¿me leyó esta o cuál me leyó? Esa diapositiva de la filosofía y la ética, la relación entre ambos. Pero sí. Se me dice que leyó lo de la que está en el cuadro. Sí, discúlpeme, le hice zoom y vi solamente la imagen. Ok. Para la filosofía clásica, la ética estudió la forma de buscar la armonía entre todos los individuos, una forma de vivir y convivir con otras personas, de modo que cada uno buscará sus intereses y todos quedarán satisfechos. La ética en la filosofía clásica cubrirá otras áreas de conocimiento
como la estética, la psicología, la sociología, la economía, la pedagogía, la política, etcétera. Muy bien. Ahora sí, el recuadro de ahí de abajo para verlo bien. La filosofía es la ciencia que maneja las causas y los principios supremos que valen para la realidad, por lo tanto, representa la sabiduría. La ética es la rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Muy bien, todas estas pues van incluidas ahí, ¿verdad? Virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. En sí la ética viene estudiando el comportamiento del ser humano, justo y correcto, ¿verdad? De la persona ante una sociedad. Muy bien. Sus principales características también, las condiciones, los valores. Todo eso es bien bonita esta materia, ¿verdad? Porque de aquí va su profesionalismo de ustedes. Profesionalismo, profesionalización. Exactamente. Muy bien. La ciencia social. ¿Mande? A ver, usted lo iba a leer. A ver, Altamirano, ¿cómo se llama? José Ángel Altamirano Pérez. Ándele, Altamirano. 1.4. Las ciencias sociales y operacionalización de la ética. Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas, cuyo objetivo de estudio está vinculado a las actividades y al comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto material como en el comienzo de la ciencia están los problemas. En el comienzo de las ciencias sociales están los problemas sociales. Antes que el problema debe existir un tema. Cuando el investigador con su experiencia se plantea el problema directamente, ya que está experimentando en el tema. Muy bien, Altamirano. Para poderle poner yo la participación, a ver, ¿me puede explicar esa diapositiva que usted leyó? No la escucho. Que si me puede explicar la diapositiva que usted leyó. A veces decimos que no escuchamos, ¿verdad? Para distraer ahí, pero en realidad yo escucho compañeras que me dicen que sí, escuchamos muy bien, señor Altamirano. A ver. Okay, es que quiero ponerle el punto. A ver, usted leyó la diapositiva. O sea, que las ciencias sociales realmente estudian la sociedad, los comportamientos, las actitudes y la, donde pueden tener también la moral. Ajá. Si hablamos de las ciencias sociales, pues estamos hablando ahí, ¿verdad? De la sociedad, el comportamiento del ser humano ante una sociedad, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Yo, maestra. A ver, ¿quién dicen es? Que Berta López. Las ciencias sociales dice que pretende comprender la forma en que los hombres y los grupos humanos se relacionan. Y sobre esa fase, dar ideas, propuestas concretas para mejorar la calidad en la relación y material en la vida de las personas. Muy bien. ¿Me puede leer en la diapositiva esta? Si la alcanzas a ver. Sí. El tema es uno de los grandes ámbitos de la realidad. Es que lo negro ¿cómo se llama? Me encandila, no lo puedo leer. Si quieres lo leo yo, maestra. El tema es uno de las... O si puedes. ¿Sí puedes? Sí. ¿Sí no ves? Puedo, ya les digo. Ah, ok. Sí. ¿Quién está hablando? Un poquito más grande la pantalla. Judy Chuk, maestra. A ver. Lo leo, lo va a leer mi compañera. A ver, Judy. Sí.
Pero lo está leyendo mi compañera, ¿no? Bueno. ¿Quieres proseguir? Sí, léelo. Compañera. ¿Puede leerlo? Léalo usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Judith? ¿Berta o Judith? Es que dice Berta que se confunde con lo negro, pero no sé si ya lo pueda leer. A ver, Berta, puede leerlo. El tema es uno de los grandes ámbitos de la relación social, como puede ser pobreza y miseria, inmigración y género, huelgas, violencia familiar, situación de sindicalismo. Este primer corte de la relación es imprescindible. La realidad es tan amplia que el proceso de investigación se encarga de reducir el ámbito donde nos vamos a mover. En un principio de la investigación, el tema puede ser el que nos guste, ya que toda la realidad social puede ser objeto de investigación. Solo se puede estudiar un tema y no más de dos a la vez, ya que sería muy lioso llevar a cabo dos investigaciones. También un tema puede ser muy amplio, por lo que se reduce a través de los problemas, que es un aspecto de este tema. Muy bien, me voy a pasar rápido a la otra diapositiva. Ramas de la ética. Aquí a ver quién las lee. No, a ver, lo que pasa es que no se ven bien, maestra. No se ven, no se alcanzan no se ven, bien. No se a alcanzan ver. A leer, a distinguir. Ok, a ver ahí. No. Bueno, ramas de la ética. Psicología, derecho, economía, pedagogía, metafísica, psicología. Ciencia de hechos y ya no miro. Normas, libertad de acción, educar, instrumentos mentales, actos humanos y motivación. Muy bien, muchachos, como se va a acabar el tiempo, les voy a poner por ahí el ejercicio de una vez para que anoten las preguntas. Tenía una reflexión bien bonita, pero ahí se las voy a dejar en la diapositiva. Bien, rápidamente el cuestionario. Son 5 preguntas bien sencillas. Que no alcanzamos a ver estas, pero las tienen que tener ustedes ahí en su tarea. Voy a subir el cuestionario en Classroom y ustedes ahí lo van a subir. Voy a subir la actividad. ¿Le vamos a tomar foto a lo que hacemos o la hacemos en Word y se la ponemos ahí en la actividad? Miren, ahorita pues las copian de una vez, y le pueden tomar foto y la suben. Quien quiera hacerlas ahí, nada más en la computadora, las puede copiar y luego ahí las contesta. Ahí las puede hacer en la computadora y las manda ahí. Donde dice cuestionario, porque me mandan actividades fuera de las tareas, me las mandan aquí al correo y no se califican. Como son muchos compañeros, pues yo tengo ahí una hoja donde se están registrando todas sus calificaciones. Reviso y se registran. Así es que después no vaya a quedar fuera una calificación. Por eso les pido, por favor, que me las pongan ahí donde es tarea. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar el cuestionario? Bueno, pues van a tener de aquí hasta las, como, va a ser hasta las 10:30, porque la otra clase termina a las 10:10 y les voy a dar como 20 minutos para la otra, así es que a las 10:30, bueno, les voy a dar para las 11 para que ya terminen su cuestionario y lo puedan mandar. Vale 5 puntos, así es que 5 puntos de cada materia. Así es que tenemos que contestarlo, está sencillo. Si lo pueden realizar ahí, se les hace más fácil en la computadora. Nada más copian las preguntas y ya contestan. Quien no tenga computador y le esté haciendo ahí con su celular, pues hay que copiarlas, ¿verdad? Aunque sea a mano, le toman la foto y me las envían, pero ahí en el cuestionario, en tareas. ¿Ok? Si no, no sale la calificación. ¿Ya la subió a Classroom, maestra? ¿Mandé? Para ir a checar. ¿Ahorita ya la subió a Classroom? No, ahorita terminando esto me voy a ir a... Todavía no he subido el ejercicio. Ok, gracias.
Maestra, ya le mandé yo las diapositivas por Gmail, por correo. Ah, ok, ahorita las subo, ahorita las agrego para no batallar. Ok, maestra. Maestra. Mande. Sí, me escucha. Es que yo mandé mis tareas, pero como ya había abierto las clases desde mi otro correo, ahorita que estoy aquí me estoy dando cuenta que me dice que no están entregadas. Pero entro por medio de mi anterior correo y dice que ya están entregadas. Porque también yo había subido ahí porque al principio me habían dicho pues que era ahí. Entonces, por eso son dos correos. Sí, yo sé bien que ahí tienen unas, pero por favor, reenvíenmelas otra vez a este correo porque para que se registren. Entonces, les pido ahí muy amablemente para que no vaya a faltar. Entonces, se las puedo enviar aunque sea envío tardío. Sí, no importa. Okay, en esta primera sesión, pues sí les voy a dar oportunidad, ¿verdad? Que las envíen tardío, porque pues fue poco el tiempo, fue muy rápido, entonces sí les voy a dar oportunidad, ¿ok? Maestra, yo le mandé mi tema. ¿Quién es? Lo mandé por WhatsApp para Perla. Ah, ¿ahorita me lo enviaste? Sí, se lo acabo de enviar por WhatsApp. Ah, bueno, entonces ahorita lo subo. ¿Ok? Sí, está muy bien. Muy bien, es para la otra clase. Sí, está muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Se anotaron en la lista? Porque así me voy a dar cuenta quién asistió y quién no. ¿Pueden sí, maestra. Ok, pueden empezar a contestar. Ok. Ahorita pongo la actividad en Classroom para que la suban. Saliendo de aquí. Vete a ver la tele. Allá tienes la tele prendida. ¿Ya las acabamos de anotar? Sí, maestra. Ok, es que les quiero leer esta reflexión bien bonita que tengo aquí. Dice, otra decisión constituiría un crecimiento personal significativo que pronto rendiría frutos con creces al permitir una convivencia entre personas que hacen el equipo en el terreno laboral. Aunque en sus vidas cotidianas no tengan nada en común, incluso vivan vidas diametralmente opuestas, como una vida de fervor religiosa y una de placeres sin límites. Todo ello posible en virtud de aprender a hacer lo bueno. Fundados en la perspectiva de que lo bueno para mí no siempre coincide con lo bueno para mi compañero de trabajo. Reorientado, por tanto, en un espacio de mutuo respeto, cimentado en comprensión y aceptación del otro, en la carrera por alcanzar los objetivos de la empresa de la que uno y otro forman parte. A pesar de sus diferencias, como meta fundamental de su relación dentro de la organización. A ver, ¿quién me dice qué entiende de esta reflexión tan bonita? Por ahí.
A ver, hablando de ética. A ver, que no nos importa, ¿verdad? Que piense el otro compañero, ¿verdad? Que lo que es bueno para él, pues para nosotros puede ser malo, ¿verdad? Pero que hay que actuar con respeto siempre en donde trabajemos, ¿verdad? Que no nos importe lo que el compañero piense y lo que es, sino que actuar con respeto, ¿verdad? ¿Para qué? Para un bienestar, con respeto, para uno mismo. Exactamente, por ahí levantaron la mano. Para mí, Enelina, esto es tu forma, es tu crecimiento, es tu valor, es cómo te vas desarrollando. Es lo que decía Silvia, si tú no tienes una ética, si tú no eres profesional en lo que haces, en que no llevas tus normas, tus lineamientos, no hay una credibilidad en tu persona, en ti. Uh-huh. Sí. Si uno se rige a través de todas estas cosas y es estricto con uno mismo y se corrige a uno mismo cuando uno tiene errores y es profesional en sus trabajos, en elaborar una tarea, en convivir con tus compañeros de trabajo, y es verdad, pues yo así soy por decir, y yo voy a decir como dice usted, o sea, yo así soy. Y no quiero que todos sean iguales, ¿sí? Uno se va haciendo, uno se gana un respeto, ¿sí? A través de los años uno se va corrigiendo con tus experiencias, tus normas que tienes que seguir. Muchas veces hay normas que te marcan en un trabajo que dices tú, pero no, yo hago esto, si mi ética me marca esto, pues yo me voy por mi ética profesional, por mi disciplina, que me va a ayudar y me va a hacer una mejor persona. Uh-huh. Esa es mi opinión. Sí, y estaba incluida ahí los valores. Al último había ahí un tema de la axiología, ¿verdad? La axiología viene siendo la rama que estudia la naturaleza de los valores y el juicio. Muy bien. Va incluida ahí, la ética va de la mano ahí con los valores. Pues, ¿cómo vamos adquiriendo esos valores? Practicándolo todos los días, ¿verdad? Así es, con la moralidad, con la justicia social. Siempre en un trabajo, ¿verdad? Hay que actuar nosotros con ética. Así es. Muy bien. Yo creo que ahí se va a terminar ya la sesión. Muchachos, los espero ahorita a las 9:30 en la otra, ¿ok? Uh-huh. 9:30, ok. Sí, gracias. Así es.